amigos coleccionistas, mi nombre es Alex López. Estamos aquí en el Shopping París de Ciudad del Este con la Asociación de Coleccionistas Numismáticos del Paraguay. Nuestra asociación recorre todo el país haciendo expos numismáticas y hoy nos toca aquí en Ciudad del Este con la Coin Show de la Triple Frontera. Me gustaría explicarle por qué estoy vestido así del Mariscal hoy. Mariscal López fue uno de los primeros coleccionistas numismáticos del Paraguay, porque él en su viaje en Europa, cuando fue enviado por su padre a buscar ingenieros y profesionales para que vengan a modernizar a Paraguay, él en su viaje en Europa recogía cada moneda de cada país. Entonces él guardaba eso en su colección, luego vino a Paraguay y todas las monedas que empezaban a acuñarse en la época. Luego su hijo, cuando estaban en una situación de necesidad, tuvieron que vender la colección personal del Mariscal López a coleccionadores de Argentina. Eso es lo último que se sabe. Buenos días, soy Arturo Medina, presidente de la Asociación de Coleccionistas Numismáticos del Paraguay, ACONUPA. En esta oportunidad nuestra asociación llega a Ciudad del Este con el primer evento internacional denominado el Coin Show de la Triple Frontera, donde estamos aglutinando coleccionistas de Argentina, de Brasil y coleccionistas de Paraguay. En esta oportunidad tenemos billetes, monedas de todo tipo. Nuestra asociación está cumpliendo 10 años y nuestro objetivo es llegar en dos oportunidades a Ciudad del Este anual, en forma anual, y hacer realizar este tipo de evento internacional una vez al año. Le invitamos a toda la gente a que nos siga en nuestras páginas, las redes sociales, donde tenemos la página del Facebook como ACONUPA, la página de nuestra web www.aconupa.org. Estamos en el Instagram, entonces también tenemos un código QR donde pueden pasar a escanear y conocer un poco más la asociación.